este bloque de la Revolución Ciudadana es de votar en contra del incremento del IVA del 12 al 15%. En contra, así sea que se pretende incrementar un punto porcentual para un año como temporalidad o dos puntos porcentuales. Nuestra postura se ratifica en que no vamos a dar nuestros votos para que se golpee a la clase media y a los que menos tienen. Es por ello que hemos presentado varias alternativas desde que llegó este proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional. Alternativas para solucionar esta crisis económica y para también combatir al crimen organizado. Ayer, nuestro compañero Blasco Luna, en la Comisión de Desarrollo Económico, ya ingresó un informe de minoría en el que constan cuatro alternativas. La primera, que existe un incremento del ISD del 3.5 al 6%. La segunda alternativa, que se cargue una contribución especial a la banca. La banca que ha tenido grandes ingresos desde la pandemia y pospandemia y que se la haga en tres grupos, entre una división porcentual del 25, 30 y 35%. La tercera alternativa, que se haga una reforma a la ley de régimen tributario interno para que se establezca un impuesto fijo del 3% a los 500 grandes capitales de este país. Y la cuarta alternativa, también que se cree un impuesto único, una contribución especial única a las grandes fortunas que sobrepasen el millón de dólares. Con esto se empezaría a cubrir el déficit fiscal que en este momento tiene el Ecuador. Hacemos también un llamado al presidente para que comprenda que este incremento de 3 puntos porcentuales es contraproducente y va a causar una contracción económica. Y que también comprende el gobierno nacional que en momentos de crisis es imperiosa la intervención del Estado, pero también que se pueda tener políticas anticíclicas para que haya liquidez económica. Hoy la carga del Estado debe estar sobre los hombros de los que más tienen y no sobre las familias que viven con menos de 3 dólares al día, según datos del INE. Eso queríamos el día de hoy, expresarle a los medios de comunicación, ratificar que se ha ingresado nuestra postura a través de un informe de minoría y que ese informe también está abierto a recibir todas las alternativas, aportes, observaciones que presenten los otros bloques legislativos y esperamos también que el gobierno nacional no intente, al no tener los votos tanto en la Comisión de Desarrollo Económico como en el Pleno de la Asamblea Nacional, pasar este proyecto de ley por el Ministerio de la Ley. Hay más del 70% de la población que están en desacuerdo con esta medida porque el IVA es un impuesto regresivo, indirecto y que va a golpear la economía del país. Asambleísta, ¿cuánto se aspiraría a recuperar con estos cuatro aportes de la Revolución Ciudadana? Con esto se aspiraría a recaudar más de 2.800 millones de dólares con estas cuatro alternativas que incluso hoy el presidente de la República en una entrevista dio a conocer que estaría de acuerdo también con que se incremente esta contribución especial a la banca. Por eso manifestamos que hay que tocar a los intocables, pero no hay que tocar a los débiles. Por ello es negativa esta intención de querer incrementar el IVA en estos 3 puntos porcentuales. Asambleísta. El presidente también en la mañana criticó de alguna forma que en principio en el gobierno de la Revolución Ciudadana también se criticó el IVA por una situación excepcional y en esta ocasión no se acepta el incremento del IVA. ¿Por qué o cuál es la diferencia que ustedes marcan en estos momentos o por qué incrementar antes y hoy no? Por una sencilla razón, no podemos comparar el escenario económico del 2016 al escenario económico del 2024. En el 2016 teníamos una economía que crecía y los indicadores de pobreza decrecían. En este momento tenemos una economía estancada y los indicadores de pobreza y extrema pobreza están creciendo. Más de 5 millones de familias viven con 3 dólares al día. 2 millones de familias con menos de 2 dólares al día no viven, sobreviven. Tenemos más
de 293 mil personas en el desempleo. Solamente hay un 35% de personas en este país que se encuentran en empleo formal. Son dos situaciones totalmente distintas. Incluso en aquella época se presentó el proyecto de ley económico urgente cuando sucedió el terremoto en el 2016, también con estudios técnicos. Se hizo una cuantificación y también con una temporalidad del costo de lo que iba a llevarse con la reconstrucción. Ahora no se ha cuantificado ni se ha presentado una temporalidad. Incluso hay profundas contradicciones con lo que ha expresado el propio ministro de Finanzas, porque en principio este proyecto de ley era para poder combatir al crimen organizado. Ahora nos dicen que también es para invertir en salud y en educación, que está bien, porque también hay que garantizarle los derechos a las y los ciudadanos de nuestro país. Pero lo que realmente se esconde detrás de este proyecto de ley económico urgente es cumplir con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene este gobierno con el FMI y que nosotros hemos dicho, en este momento no se puede tocar a los que menos tienen. En el informe de la Secretaría de Masculina señalaba que el informe que presentó la presidenta de la Comisión no recogía el impuesto a la banca que la Comisión Ciudadana había presentado, que se lo recortaba. En este informe de auditoría se incrementará el impuesto a las entidades financieras. Realmente preocupa el informe que se notificó a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, porque no hay una base técnica, no hay estudios económicos que puedan justificar incluso el porqué de estas medidas. Dentro de ese borrador de proyecto consta la carga especial a la banca, pero con índices menores de que nosotros presentamos, con un 15, 20 y 25%. En el informe de minoría consta la alternativa real, en la que hemos dicho que debe ser grabada entre el 25, 30 y 35%. Asambleísta, en lo procedimental, ustedes ya entregaron este informe de minoría. También tiene que bajar al pleno y someterse a una votación. ¿Cuál sería el camino que le queda al gobierno para llegar al Ministerio de la Ley? Bueno, primero esperamos que la Comisión de Desarrollo Económico vuelva a convocar a sesión para que se conozca el informe que ha elaborado el equipo de la Comisión, y si ese informe no cuenta con los votos necesarios para su aprobación en la mesa legislativa, se debe poner en consideración el informe de minoría y bajar al pleno para el primer debate y recoger los aportes y las observaciones, que incluso varias bancadas ya se han pronunciado que no están de acuerdo con el alza del IVA. Regresaría a la comisión para segundo debate y en efecto nuevamente estaría tanto el informe de mayoría como el de minoría. Al bajar al pleno, si el informe de mayoría no consta con los 70 votos para ser aprobado, el presidente de la Asamblea tiene que poner en consideración el informe de minoría, y si este tiene 70 votos, será el que se apruebe y el que se le remita al presidente de la República. Por eso he manifestado que, como bloque de la Revolución Ciudadana, vigilando que no se quiera proceder distinto a lo que está normado dentro de la Constitución y la ley, que vamos a estar vigilando para que se cumpla con los tiempos y no se intente pasar por el Ministerio de la Ley, porque es evidente que hasta el momento el gobierno no cuenta con los votos para aprobar ese proyecto económico urgente. Nosotros hemos mantenido un diálogo muy fluido tanto con la presidenta de la comisión y jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, no ahora sino desde el inicio de esta legislatura, pero nosotros siempre colocamos sobre la mesa que jamás íbamos a dar nuestros 51 votos para incrementar impuestos, para alzar impuestos, ni tampoco para privatizar sectores estratégicos, ni para privatizar sectores como la salud, la educación, la seguridad social. Jamás van a contar para eso con los votos de la Revolución Ciudadana. Estamos sí para seguir dialogando y para que se comprenda que la alternativa no es el incremento del IVA, sino que la alternativa es poder cargar el peso de la crisis a los que más tienen en este país. Asambleísta, esta mañana el presidente planteó una moratoria a la
explotación del Yasuní. Tal vez ustedes están de acuerdo o cuál es su posición de la bancada sobre este tema. Bueno, este planteamiento del presidente de la República tiene que saber que es un planteamiento inconstitucional. El pueblo ecuatoriano ya se pronunció en las urnas en el que aprobaron que el petróleo que se encuentra bajo el Yasuní y Tetén se mantenga bajo tierra. Ahora el presidente, que fue el que promovía incluso esa votación a favor del Yasuní, hoy se contradice y manifiesta que va a presentar esta moratoria que es inconstitucional. Muchas gracias. Existe un riesgo al no contar con los votos para aprobar el informe, tanto en la comisión y para aprobarlo también dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso estamos vigilando que eso no suceda y hacemos también un llamado al pueblo ecuatoriano para que también esté observando la actuación del gobierno y de la comisión. Pero con el informe de minoría, si se aprueba acá en el Pleno, eso ya no iría por el Ministerio de Minería. Si la presidenta de la comisión convoca, se conoce el informe de mayoría, el de minoría, baja al pleno para el primer y para el segundo debate, y al no ser aprobado el informe que envía la presidenta de la comisión, el presidente de la asamblea tiene que poner en conocimiento el informe de minoría y este ser aprobado con 70 votos. Si ello sucede, no entraría por el Ministerio de la Ley la pretensión del Ejecutivo de incrementar el IVA del 12 al 15%. Muchas gracias. Asambleístas, les doy una pregunta más. Tal vez usted ya tiene una postura sobre la cuarta ley enviada por el presidente. Bueno, nosotros estamos abiertos a discutir todo proyecto de ley que ingrese aquí a la Asamblea Nacional, pero también queremos decir que preocupa lo que ha sucedido en el Consejo de Administración de la Legislatura, porque se calificó un proyecto de ley que no tiene unidad de la materia y que tampoco se ha justificado que tenga carácter de urgencia económica. Estamos abiertos a discutir porque también entendemos que hay que atacar a la economía criminal con las reformas a la ley de extinción de dominio. Gracias.